I was arrested, kidnapped, because I was illegally arrested. I thought that I was going to be able to kill myself with the cyanide pill I was carrying. Entonces la ponía entre los dientes, de manera que ante cualquier situación de emergencia yo la prepara y con eso era suficiente, ¿no? Es muy loco lo que voy a decir, pensado desde hoy y acá, sentada en un café, pero esto a mí me daba tranquilidad. So when I couldn't, because they choked me and they made me spit the pill, I didn't know what to do. Then they threw me in the floor of the car, in the back seat, and they were very happy, they were very excited. We are heading to Alpha with the rabbit. They call me the rabbit. They allowed the women to have their babies. Then they killed the women, and then they gave the babies away to, you know, people who were friendly to the government or military people or anything like that. Una de ellas, a esta chica, la trajeron desde otro campo a parir ahí. Bueno, algunas compañeras que participaron del parto, que siempre ayudaban al médico tetra. Después de eso, este tal Mariano me puso a otra compañera y a mí a ayudarla después del parto, que tenía el bebé ahí chiquitito y había que cambiar pañales y había que, no sé, acompañarla a ella, ir al baño, ese tipo de cosas. Me contaba cómo quería vivir con su familia en una casa, el jardín, el sol. Era una cosa y yo la miraba y digo, ¿qué pasará? ¿La matarán? Cuando me trajeron al sótano, se la habían llevado, ¿no? Que ella no apareció nunca y encontramos al chico como a los 20 años. Lo que tenía Caballo era esa cosa de, en su momento, protegerme. Él me saca de la ESMA y me lleva a una casa. Lo único que me dice en el trayecto es, mira, yo te saqué porque van a pasar cosas. Ni se te ocurra escaparte porque yo te voy a buscar hasta que te encuentre. Y me vine a buscar como a los 3-4 días. Y yo le pregunto, ¿y para qué me sacaste? ¿Por qué vine a este lugar? Y él me dice, ya te vas a dar cuenta cuando llegues adentro. Y cuando llegué, no había nadie. Y me dijo, vos estabas en una lista de personas dudosas. Por eso te saqué, para que en el momento de las decisiones no fuera. Y fue un momento que ahí eliminaron a un montón de compañeros. Muchísimos, porque de repente no volvieron más a estar ahí al lado. La relación con el Sota era una relación que empezó con sorpresa, porque la noche en que me torturaron, él fue el encargado de cuidar que yo no me suicidara o que no me autodañara por la noche. Yo estaba tapada con una frazada y yo escuchaba que había alguien en la celda conmigo. Thank you.
after having an electric shock or electricity in your body, you're not supposed to drink water, they say. There is one person who's part of the system, but comes up and tells you, oh, you poor little thing, you'll be all right, gives you a sweet, or lets you go out in the sun and brings you a book or the newspaper, or you're cold and they give you a blanket, or you're hungry and they give you food. I mean, you tend to be grateful. It's human. I mean, you can't avoid it. You tend to trust him. I mean, you tend to think he's sincere, that he really cares for you, and I kind of like him. There's no way out. In the middle of the night, they knock your door and ask you to grab a dress. Yo le dije, ¿para qué? Y me dice, no sé, me dijo porque va a salir. Y ahí me agarró pánico, porque pensé que me sacaban a matarme. Y empecé a temblar. Me acuerdo que temblaba, temblaba, pero temblaba todo el cuerpo. Y paramos delante de un restaurante, ahí, en la costanera, y entramos. Entonces, todo de una mesa grande de gente, sí, el saludo de todos. Mujeres hablaban, los hombres, todos se reían. Era como un... Y yo, los ojos desorbitados. Y entonces me pregunta qué voy a comer, me acuerdo, Mariano. Y yo dije, no, yo ya comí. Claro, había comido la comida de ahí adentro. Y me acuerdo que Mariano, que lo tenía sentado al lado, me dijo, vos vas a comer todo lo que yo pida. Así, tenía un plato para él y el mismo para mí. Yo comía. Y me fui de ahí sin saber dónde había estado, con quién había estado. Después supe que los varones, unos eran oficiales, los otros eran compañeros, y las chicas eran todas, las mujeres eran todas compañeras, ¿no? Esto no basta. Mechanic breathing and the swallowing light spell doom. Veronica is obviously, among thousands of others, one of the unrecoverables. We watch as he seems swallowed into the earth. Mi mamá, supimos que había sido secuestrada el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia Santa Cruz con un grupo de 12 personas. Todo ese grupo forma parte de los vuelos de la muerte y sus cadáveres aparecen en el Océano Atlántico, en la costa de Santa Teresita. Y el pueblo, ¿qué son esos cuerpos? Decenas, decenas de cuerpos, que tira para adentro la marea. Whether or not we think of La Intrusa as a crime fiction kind of story, I think it would be a bit of a hard argument to say that it's squarely that, because there's no detective. The crime happens at the end of the story, not at the beginning.
But Borges also said that one of the good things about crime fiction is that it depends on the delicate infraction of its own laws. A poco de asumir, se arma un almuerzo con intelectuales. And Borges was among those invited. He was blind and living by himself with Fanny, the maid. Hay un llamado de un periodista desde la redacción de Crisis a Borges. Le pide que aproveche para preguntar por Haroldo Conti. Empezó como groseramente a equivocarse con el nombre de Conti, Corti, Kirki, Corki. Decía, ya, para, ¿cómo quiere que pida por alguien que ni siquiera se pronuncia bien su nombre? A los pocos meses, Pinochet, aprovechando la presencia de Borges en Chile, lo invitó a comer. Borges fue y salió de esa reunión también con el discurso de que el general Pinochet era un caballero. Cuando vino a Buenos Aires, le avisaron, le dijeron, mire, Borges, lo están usando políticamente. Él siempre dijo que esa postura le había costado el hecho de no ganar el premio Nobel. Morresi, jugadorazo aparte, tiene su hermano desaparecido. Pero con su hermano desaparecido, él estaba con su padre, mirando gran parte de esos abonos que comprabas para ver la primera ronda. Sabías todo, pero sin embargo, estabas ahí. First person novel where the narrator would be unreliable, there is the idea that very few readers would suspect an atrocious or banal reality that is beyond what's being told. La ESMA está a menos de 20 cuadras de la cancha de arriba. El grito de las tribunas se metía por las ventanas de la ESMA. Classic detective fiction usually involves something being recreated or reimagined or solved by a new cast of characters who replace the cast of characters of the crime scene itself. One of the ways that a narrative can be made more interesting is that it can present a reality that is more complex than what is declared to the reader. Después de cada gol veía a los represores, por ejemplo a Steve, abrazarse con los prisioneros. Y después veíamos por la ventana que daba a Avenida del Libertador, los autos pasar celebrando, tocando bocina, cubiertos con banderas argentinas. La sensación era que si ellos no se daban cuenta que nosotros éramos desaparecidos, los militares iban a gobernar durante 40 años más. Cuando se produce el juicio a las juntas militares, Borges va un día a escuchar. Y ese día, cuando llega, está el testimonio de Basterra. Basterra es un ex detenido desaparecido de la ESMA. Es aquel que va a guardar las fotos de los detenidos y su testimonio fue importantísimo. Habló 4 horas y media sin parar. Borges, cuando sale de allí, escribe en el diario La Razón: escuché durante 4 horas y media a un hombre contar cómo lo secuestraron,
cómo lo mantuvieron desaparecido, cómo lo torturaron. Los desaparecidos que caían a su alrededor, sus compañeros. Y no puedo creer que después de tantos años, en lugar de pedir venganza, pedía justicia. Yo hubiera pedido venganza. Ese es un tipo que se encontró con la verdad en la puerta de su muerte.